pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Disponer el corazón. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 29. Como dice la carta de Pablo, nos fue concedido creer. Nos fue concedido por Él mismo. Siempre se presenta alguna ocasión en la que, hablando con alguien, la conversación acaba tomando el siguiente rumbo. Me gusta vuestro modo de enfocar las cosas. En verdad, a mí también me gustaría ser cristiano. Pero esto es algo que nos es concedido. Ahora bien, Dios obra el milagro de revelarse a las vidas y promueve un clamor, un ferviente deseo en el corazón del pecador de que Dios se manifieste. Aquí es donde tú has de reaccionar y tomar la decisión de clamar por la angustia en la que vive tu alma y así experimentar el nuevo nacimiento en tu corazón. Sin estas cosas podemos tener una vida más o menos religiosa, pero nada más. Tal vez todavía recuerdes la tristeza que invadía tu vida antes de conocer a Dios, aquella sensación de que nada tenía sentido y de que todo lo que habías vivido o conseguido hasta ese momento no tenía ningún valor. Hay una tristeza que es para vida, que te lleva a comprender lo banal de la existencia y que te hace meditar en lo que de verdad acaba teniendo peso en tu vida. Dios tiene todos los recursos. No tiene mil ni mil millones. Los tiene todos. Y en ellos está el de hacer que consideres tu vida, que la valores, que la confrontes ante una expectativa de santidad y de eternidad. Dios nos ha concedido creer en Él. Quiso darse a conocer en la persona de Jesús y se manifestó en carne ante nuestros incrédulos ojos. Hoy su muerte y resurrección sigue trayendo vida, su vida, a nuestros corazones. Esa vida ha cambiado nuestro lamento en gozo y por la que hoy podemos decir que también padecemos por Él. Podría sonar extraño para quien no conoce a Cristo lo de padecer por Él, pero ¿qué me dirías tú si tuvieses la oportunidad de padecer por tus hijos, o por tus padres, o por tu esposa? ¿No sería para ti un privilegio poder padecer por ellos? Es sumamente pueril pretender vivir una vida sin padecimientos. Es como si quisiéramos tener solamente monedas de dos caras. Todo el mundo reconocería su falsedad. Así es la vida sin padecimientos, falsa y vacía. Pero Dios nos ha proporcionado la oportunidad de vivir una vida con propósito, una vida en la que no solamente tendremos alegrías que refrescarán nuestros corazones, también tristezas que nos harán madurar. Nos fue concedido creer en la maravillosa obra redentora de la cruz y en la vida eterna que conlleva para quien la recibe y padecer por esa misma obra, por esa misma cruz, por tantos que endurecieron su corazón y cerraron sus oídos a la invitación de vida que ella encierra. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón
de la esperanza que hay en vosotros.